aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí. Señoras y señores, mi nombre es Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo, español de nacimiento, andaluz por más señas, y ciudadano del mundo, persona sensible, romántico, con muy buen carácter y un poquito mal genio a veces. Soy Tauro, tremendamente hogareño, amante de mi hogar por encima de todo. Y sobre todas las cosas, soy artista por los cuatro costados. Durante muchos años ha sido el primero. Más de 100 canciones suyas estuvieron a la cabeza de las listas de éxitos. Ha ganado más de 200 discos de oro, 16 de platino y uno especial de uranio, por 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Todos conocen su voz, sus maneras en el escenario y su nombre, Rafael. Rafael, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, yo muy bien, sentado. ¿Qué crees que has aportado tú a la canción moderna española? Primero tienes que aclararme eso de que fui el primero. ¿Crees que sigue siendo el primero? No, yo soy Rafael, que es más importante, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Yo no soy un ciclista, no tengo ningún número en la espalda. ¿Y ahora qué crees que has aportado a la canción moderna española? En una ocasión dijiste que lo único que habías conseguido era llevar a la gente smoking para que te escuchara, que era tu única aportación a la canción moderna española. Bueno, en principio esa es la base, o sea, fue el principio. ¿Qué he aportado yo a la música ligera española y hablada en general en castellano, sea americana o española? Pues una forma de hacer, buena o mala, pero una forma de hacer muy distinta. Ten en cuenta que cuando yo salí al mundo del espectáculo, los cantantes cantaban para que la gente bailara. O sea, normalmente un cantante cantaba y la gente bailaba con él. Entonces yo cuando salí, pues lo primero que dije, bueno, conmigo no bailan. No por nada, me parece muy bien bailar, pero... Pero sobre todo que te escuchen. Pienso que no me prestaban atención. Entonces yo vestí a la música moderna de largo, digamos, y la llevé al teatro y di conciertos en teatro y empecé a dar conciertos como se daban en Francia, los Estados Unidos, etc. Eso ha sido una aportación por mi parte, creo que muy importante, porque a partir de entonces la época, o sea, digamos que todo se divide, esto se divide en dos, antes mío que se bailaba y después mío que ya la gente va a ver a un cantante, sea del estilo que sea, hasta de rock, y se sienta a escucharlo. Pero tú has creado un fenómeno muy particular, ¿no?, que es el rafaelismo. ¿Tú cómo definirías el rafaelismo? ¿El rafaelismo? Sí, tú alguna vez has dicho yo soy rafaelista, ¿no? Y del rafaelismo. Sí, porque yo no soy, políticamente soy rafaelista, sí. Pues, ¿cómo lo definiría yo? Pues es una forma, es difícil de explicar, yo voy a tratar de explicártelo. Antiguamente los cantantes no movían las manos al cantar. Se las metían en los bolsillos porque no sabían qué hacer con ellas. A mí me encanta expresarme a través del lenguaje de mis manos. Me gusta mucho usar las manos cuando canto. Entonces yo creo que necesitaría más de las que tengo. En más manos, sí, te imaginas, ¿no? Con muchas así. Pero naturalmente mi forma de hacer es una forma muy especial de hacer, que ha creado escuela y que han seguido muchísimos, desde la forma de saludar, la forma de entrar en un escenario, de pasearse por él. A mí los escenarios siempre me quedan pequeños porque yo me paseo tanto, me gusta tanto estar moviéndome en un escenario, que
los escenarios siempre me resultan pequeños. Y para el público yo creo que es mucho más entretenido porque el público no está mirando hacia un señor, sino porque se está moviendo. Oye, Rafael, creo que fue el Washington Post el primero que te llamó The Golden Boy, el niño de oro. Y todavía hay quien te sigue llamando el niño. ¿A ti no te preocupa mantener esa imagen un poco infantiloide o infantil de...? Ni me preocupa ni me deja de preocupar. Ten en cuenta que en Andalucía, yo soy andaluz, como tú sabes, en cada familia hay un niño que luego crece y se queda con ese nombre toda la vida. Y tiene 60 años y le siguen llamando niño. Yo soy el niño de mi casa, siempre lo he sido. Después pasé de ser niño a, en Estados Unidos, llamarme The Golden Boy, el chico de oro, el niño de oro. Que si me molesta, no. No me molesta ni tampoco me gusta. Digamos que estoy acostumbrado a escucharlo desde que era niño de verdad hasta hoy. Tú eres andaluz, efectivamente, naciste en Linares, en la provincia de Jaén. Sí, señor. Y siempre dices que para ti cada vez es más importante ser andaluz. Es muy importante. Sin embargo, tú viniste a Madrid a los pocos meses de vida y te criaste en el barrio de Tetuán, al lado de Cuatro Caminos, aquí en Madrid, uh-huh. Y que no eres nada castizo, ¿no? Sin embargo, no. Sí, muy andaluz. Sí. ¿Y eso cómo lo explicas? Si tú has vivido bueno, primero yo no vine a Madrid, me trajeron. Bueno, sí, tenías meses de vida. Claro. Y según, no es porque no me guste Madrid, que me encanta, pero... ¿Sabes una cosa? Considero que la postura andaluza es muy buena, es muy bonita y me va muy bien a mí. Es una postura nada folclórica, nada típica al Spanish. No, es una forma de ser tranquila, reposada, sentenciosa, Séneca. ¿Eh? Por ahí va. Por ahí va todos andaluces... No todos, cine, bueno, ¿no? Hay quien toma Andalucía como pues, la Andalucía de la pandereta, el volante, el clavel, que todo es muy bonito también, pero hay otra Andalucía mucho más profunda y mucho más bonita. ¿Y tú te crees más cerca de la Andalucía escénica que de la pandereta y el clavel? Sí, indudablemente sí, siempre lo he sido. Oye, Rafael, tú naciste en 1900... Pero cada año que pasa más, ¿eh? Por eso. Sí, yo voy para atrás como los cangrejos. Me encanta, me siento muy orgulloso de ser andaluz. Y además, en mis actuaciones en cualquier país del mundo, sea en Australia o en la Unión Soviética, en Alemania, donde sea, al pararme yo, o sea, al estar de pie en un escenario, la gente percibe totalmente que soy de una tierra caliente como es la andaluza. Es una forma, un saber estar diferente. No digo ni mejor ni peor, diferente. Oye, tú naciste en el 45, creo. Tienes, pues, 39 sí, años. ¿Pero por qué siempre sostienes 23. Que nunca... ¿por qué siempre sostienes que nunca vas a pasar de 23? Pues si yo no lo sostengo, tengo 23. Sí. Si tú no te lo crees, es tu problema, no el mío. O sea, yo ahí no me hago problema. Bueno, en cualquier caso, eres de signo Tauro, ¿no? Del 5 de mayo. Tauro. ¿Tú crees que eso te define o no? Bueno, define, creo, parte de mi carácter en que soy muy hogareño. Y el Tauro es una persona muy... generalmente muy hogareña. Es... una persona, un ser humano muy apegado a la tierra, muy sabiendo siempre dónde está, por qué está. O sea, siempre sabe lo que está haciendo. Y al mismo tiempo es un ser con mucha fantasía, que la suele llevar siempre a la realidad. Cuando sueña una cosa muy importante, la hace real. ¿Por qué? Porque Tauro es tremendamente trabajador. Y es la constancia todo el tiempo... Ahí voy y pum, 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 sin malas artes. ¿Y tú eres así? Con trabajo. Yo soy un tremendo trabajador. ¿Y un tremendo Tauro? Tremendo Tauro. Oye, Rafael, tú estudiaste en el Colegio de los Frailes Capuchinos en la calle Bravo Murillo. Bueno, mal estudié. Mal estudiaste, exacto. Sí. ¿Para qué? Nos vamos a engañar. Creo que no eras una maravilla como estudiante, no. Pero sí entraste en la Escolanía de San Antonio, que pertenecía al colegio. Sí. Tú entonces tenías ya de niño muy buena voz. Y todos los trapicheos que hacías como mal estudiante los salvabas, creo, por tu voz, ¿o no era sí, así? Sí, chantajeaba a las personas con mi voz. Como yo era el solista de voz primera, y sin mí, pues era difícil prescindir de mí, pues yo chantajeaba con eso. Siempre me echaban de la escuela y siempre a las dos horas venía el director musical del coro y me volvía a rescatar. Entonces yo estaba muy... Así que se puede decir que desde muy niño yo debo lo que soy a mi voz. Sí, y efectivamente creo que por aquella época, todavía siendo niño, te escuchó por primera vez Carmen Polo, la actual viuda de Franco, y se quedó prendada de tu voz. ¿Tú recuerdas aquella ocasión o no?
No la recuerdo bien porque yo tendría como 4 años, porque hay una foto que existe muy graciosa, pues que yo era un relacuajo así, estoy en sus brazos, creo. Entonces, me he acordado ahora cuando me han enseñado la foto, después de tanto tiempo, pero de entonces no me puedo acordar porque yo era muy niño. Más tarde volviste a cantar para ella en alguna campaña de Navidad y también para Franco en La Granja. ¿A ti te preocupa la imagen de cantante del viejo régimen que algunos te achacan? Es que tú me parece que como que tuerces las cosas y las tergiversas. Yo no he cantado para Franco, para ti, ni para nadie, en individual. Yo cantaba en el Teatro Calderón, como todos los artistas españoles, para todo el público en la campaña de Navidad. Y no canté una vez, canté muchas veces. Y muy orgulloso de haberlo hecho. Y estaba muy orgulloso de cómo hubieran llamado, porque solo llamaban a las primeras estrellas. O sea, ahí estábamos todos y todas las que partíamos el bacalao en esta tierra. Y pues ahora yo siempre tengo costumbre cada año hacer una cosa benéfica, en ese caso eran estas. Y ahora estos años pues estoy haciendo para los subnormales, en el Teatro Español hice hace 2 años, y este año para la Fundación Reina Sofía, y el año que viene, pues, para lo que me pidan, siempre benéfico, que de verdad merezca la pena, Rafael, estar allí. Pero sigues manteniendo que eres apolítico. Yo soy rafaelista, te he dicho siempre. Eres rafaelista. ¿No te preocupa absolutamente nada las cuestiones públicas? No, hombre, tampoco puedo salirme por la tangente y quitarme el toro de encima diciéndote que no entiendo nada, que todo me da igual y que soy apolítico. Por ejemplo, y sigue las noticias y lo que pasa. Por supuesto, lo que pasa es que yo tengo mi idea de la política, mi idea para mí. Entonces, lo que no hago es decírselo a la gente, porque un personaje popular como yo puede tener cierta influencia en cierto sector de público, y yo no me vendo a ningún partido. O sea, yo no hago propaganda de ningún partido. Entonces yo al público jamás le diré de qué lado estoy o por qué lados estoy. Pero naturalmente yo soy un ser humano, que con 23 años que tengo ya, soy pensante, y entonces pues tengo mis ideas políticas. Pero son para mí, como ciudadano, voy a las urnas y allí las vierto. Pero yo no hago propaganda política de ningún partido, nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Muy bien, eso queda claro. Ni pagado, ni gratis, ni nada. Ni por simpatías, ni por no. Había una anécdota de un político muy importante, que no viene al caso de decir su nombre, que al saludarme me dijo, lástima con lo que yo le admiro, que usted no sea de los míos. Y yo le dije, ¿y usted qué sabe? Claro, ¿usted qué sabe? Dice, vaya corte, me dijo, vaya corte. Y es verdad, no, ¿por qué me quieren poner etiquetas si usted no sabe? Si ni yo mismo me conozco, ¿qué sabe nadie? Pero, ¿cómo explicas tú que nunca has tenido, desde luego, ningún problema con la censura, te censuraran precisamente una canción, El Muñeco de Madera? ¿Cómo explicas? Ay, caray, ¿lo sabes? No sé, pero es raro, porque yo nunca he tenido problemas con la censura, pero sí, no, me han censurado 2. El Muñeco de Madera y Los Amantes, que hubo que cambiarle la letra. ¿Y por qué? ¿Qué decía? Antes. Esto lo digo muy orgulloso para que sepan que también a mí me han prohibido cosas. Porque parece ser que a todo el mundo le han prohibido menos a mí. Pues eso, mira. ¿Y por qué prohibieron la de Los Amantes? Pues la verdad es que no, nunca me dieron explicaciones por qué, pero sí la prohibieron. ¿Pero les parecía muy procaz o qué? Debería ser muy avanzada para la época. Oye, Rafael, tú ganaste tu primer premio en Salzburgo, en Austria, cuando creo que tenías solamente 6 años. Fuiste con 9 años. O 9 años. 9 años. Fuiste con la escolanía del colegio. El coro quedó el tercero, pero a ti te dieron el premio a la mejor voz de Europa, sí. ¿No? Sí, así que fíjate, ya desde esos 9 años yo estaba predestinado. Lo que pasa es que entonces yo no me daba cuenta. Fíjate que yo, mi afición por esto vino después, y es gracioso porque vino en un teatro portátil, en el barrio de Cuatro Caminos, que estaban representando La Vida Sueño, José Ternán y Anastasio Alemán. Y yo pues fui al teatro como iba a todos, porque yo, dinero que cogía, teatro que te crió. Siempre me encanta el teatro, aunque fuera ribota del todo, pero yo iba lo más posible al teatro. Entonces, ese día, viendo a Los Pobrecitos y La Vida Sueño, porque era programa doble, un día hacían una y otro día hacían otra, decidí que yo iba a ser artista. Pero no pensé en cantante nunca. Fíjate que yo estaba cantando desde que tenía 4 años, o 4 años y medio. Pero no pensé en cantante, dije, yo voy a ser artista. Y de los buenos. Y de los buenos. Hombre, por supuesto, como buen Tauro, de los buenos.
Y entonces, pues ahí estoy en el camino. Y quizás dentro de 30, 40 años, pues lo haya conseguido. Bueno, ahí lo importante yo creo que es acertar, ¿no? Porque elegirse de los buenos elige todo el mundo, la cosa es acertar. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que trabajar en aquello que tú de verdad crees que sirves y que vales y que eres. Y yo soy, valgo. Y entonces ya solo queda trabajar, trabajar mucho para hacerse cada día un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Y no dejarte llevar por tanto premio, tanto homenaje. No, no, tú a lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo. Y cuando yo llegue a los 60 años o eso, estoy seguro que voy a ser un buen artista. Pero para ti han sido importantes los premios en la vida. Entre el primero que hemos dicho de Salzburgo y el último, que yo creo que es el de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. No, ese ya no es el último, hombre. Pues otro tirón en febrero de este año, ¿no? Sí, pero han caído 3 o 4 después. Bueno, pues ha habido efectivamente una gran cantidad de premios que ha recibido. Pero yo tengo entendido que también los premios se compran, ¿no? Como medio de promoción. Que tú sepas, en tu caso se han comprado, o la casa de discos ha... No, no ha habido necesidad. Son dos preguntas, creo, en una. Los premios son importantes porque son pues la felicitación masiva que recibes del público. Es lo mismo que al terminar un concierto, pues que venga tu manager y te diga... Bien, hoy bien. Pues es eso, nada más. Cuando un teatro lo había puesto en pie, pues yo no me envanezco por eso. Lo miro y digo, qué maravilla, me están diciendo qué bien. O sea, es por ahí lo tomo. ¿Que si se compran los premios? Sí, pero no con dinero, yo creo. ¿Con qué? ¿Con influencia? Se compran con amistades. O sea, si yo a ti te caigo bien, cuando tengas que votar un premio me votarás. Si te caigo mal, pues no me votas. Es eso, nada más. Así que no hay que hacerles demasiado caso. ¿Y tú has tenido que hacer muchos sacrificios en relaciones públicas? No, yo ninguno. Tú sabes muy bien. Pero para caer bien a la gente que te pueda votar, ¿no? Esa pregunta viene fuera de lugar, porque tú sabes que yo soy anti-relaciones públicas. Yo no salgo de mi feudo, de mi casa, de mi familia. Y cuando estoy en turné no salgo de la suite del hotel, el teatro y la suite del hotel. Y sí, asisto mejor a alguna cena que den en mi honor o no en mi honor, pero poco. Porque mi tiempo trato de aprovecharlo al máximo estudiando y trabajando, no tomando copas en cualquier bar. Oye, volviendo un poco a tus principios, creo que fuiste recadero en una sastrería. Y hay quien dice que conseguiste el diploma de sastre. No, ¿qué más quisiera yo? No, no eres sastre, no, entonces. ¿Qué más que yo? me hubiera encantado ser carpintero, sastre, mecánico, o sea, saber de todo, pero no, me quedé en nada. Lo que sí hacías entonces era visitar con mucha frecuencia la radio. Ibas a todos los programas y concursos que había en la radio. Creo, excepto Cabalgata, fin de semana, que no llegaste a ir, el de Bobby de Glane. Es que ahí, ¿no? Solo iba a las estrellas, hombre, y yo todavía no. Todavía no las estrellas. Pero sí concursaste con Ana Belén, entonces, con Rocío Dúrcal, con... Maripili Cuesta. Maripili Cuesta, entonces. O sea, Maripili Cuesta y Angelines de las Heras. ¿Quién solía ganar? Yo. Ah, tú las ganabas, hombre. Estaría bueno. En esos concursos me cambiaron de nombre como 20 veces. Porque cada vez que... Yo iba todas las semanas. Como siempre ganaba, yo iba siempre todas las semanas, mi afán de... Y entonces me decían, tú otra vez aquí. Y decía, es que, hijo, pues... A ver, ¿qué has cantado la semana pasada? Pues he cantado jotas, suponte. Bueno, pues ¿sabes flamenco? También. Pues ahora esta semana canté flamenco y te cambiamos el nombre. Y trabajo en canto. Y entonces yo me marcaba unas alegrías, me ponían Rafael Granados y ala, otro premio que te quiero. Sí... Era una época muy divertida, muy bonita, que yo recuerdo con mucho cariño. Y además sirvió de mucho en mi vida, sirvió para saber lo que se debe y no se debe hacer, cuándo y cuándo no se debe hacer. Creo que tu primer trabajo profesional fue en una sala que se llamaba La Galera, aquí en Madrid. Sí, que no en sé la calle si existe. Villalar. Sí, pero cambiada de nombre creo que existe. Entonces te pagaban, tú tenías 15 años, me parece, te pagaban... 14, 200 pesetas diarias, pero tenías un repertorio muy chico, de 4 canciones que siempre repetías, ¿no? Pero entonces, ya hubo un empresario que te ofreció 6.000 pesetas diarias y tú la rechazaste. Sí. ¿Y por qué fue eso? ¿Cómo esa locura? Pues porque yo tenía mi meta ya marcada y entonces este señor lo que nos ofrecía... Digo, no sé, yo siempre hablo en plural porque siempre somos un grupo, que decir, mi manager, mis músicos, etc. Bueno, en esa época no tenía músicos propios, pero ya estaba Manuel Alejandro. Que no se puede decir músico como la Catedral de Burgos, de bueno, pero quiere decir que no era un empleado músico, sino era el compositor mío, era y es. Pues rechacé esto porque era meterme en un circuito de salas de fiestas, de boats, como se dice ahora, que yo no iba a poder salir de ahí. Y mi meta estaba en el Olimpia. Entonces él se rió mucho de mí cuando le dije que yo en 6 meses iba a estar en el Olimpia. Se moría de risa.
No sé por qué, porque en otro de 6 meses, a los 3 y medio estaba ya en el Olimpia. Pero entonces, antes de ir al Olimpia, y te pagaban 200 pesetas diarias, y tú ibas en taxi a todos lados, creo. Te negabas a coger el metro. Naturalmente. ¿Y eso por qué? Porque un artista como tú, aunque empezara, no podía coger el metro. Pues... Pero siempre hacía así. Creo que después, cuando todavía no ganabas mucho dinero, ibas a la suite del mejor hotel, allá donde te desplazaras, cuando apenas tenías ni dinero para pagarla. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, es verdad. ¿Pero te gusta el lujo? Trato de... No, no me gusta el lujo. No me gusta el lujo, no me hace falta. Me gusta la comodidad, estar cómodo, sí, pero el lujo no me hace falta. Voy a tratar de explicarlo, a ver si me sale bien. Si yo estoy en una pensión, no voy a cantar igual. O sea, no voy a salir al escenario mandando. Y yo, para convencer, tengo que mandar. Y hay que salir. Entonces, si voy, si a mí me llevan... Fíjate que yo no tengo buenos coches, porque yo no soy aficionado a los coches. Tengo, pues, los normales, ¿no?, para transitar por Madrid o donde esté viviendo en ese momento. Pero necesito estar cómodo, no estar presionado. Creo que ya he comentado en alguna ocasión, y si no, pues te lo voy a comentar, que un artista, para poder proyectarse bien, tiene que conseguir ahorrar un poco de dinero, no mucho, sino el suficiente, como para poder estar sentado y no moverse cuando uno no quiere. Entonces, ¿te ofrecen una cosa? No, eso no lo hago. Como tienes para comer ese día, no tienes por qué hacerlo. Es difícil que una persona apurada de dinero consiga buenas metas, porque siempre está deseando ganar ese dinero para cubrir ese día de necesidad. Entonces, yo creo que todos los artistas que empiezan, lo primero que tienen es que ahorrar sus 100.000 pesetas, o lo que ellos consideren que puede resolverles su vida en el plano de comer y dormir, para poder decir, no, ahí no voy, ahí sí voy, ahí no voy. Y si no tienen todavía ese dinero, hay que saber apretarse el cinturón. Hay que saber apretarse el cinturón y pasar necesidades y nunca ir donde tu categoría, que te la tienes que dar tú, no merezca la pena que vayas. Oye, Rafael, tú, como contabas antes, empezaste desde el principio con Manuel Alejandro, que luego ha sido una persona inseparable en tu carrera y ha hecho cantidad de letras. ¿Tú te identificas con las letras que te ha escrito él? ¿Tú les das instrucciones a tus letristas cuando hacen ellos lo que quieren? Y menos a él. No. Lo que pasa es que él me conoce como, figúrate, pues empezamos juntos. Entonces él hay un libro ahí firmado por él que dice Tu segundo sastre. Y es verdad, porque me hace las canciones a medida. Entonces no tengo que esforzarme mucho porque ya me lo da hecho, esa es la verdad. Es muy buen compositor, es un músico maravilloso. El maestro Bordillo, que creo que te dio clases de cante, fue el que te presentó al festival de Benidorm, que ganaste con la canción Llevan. Él hizo que me metieran en ese festival. La Plaza de Toros, convertida en anfiteatro, es un hervidero de expectación. El matrimonio Algueró este año no tiene nerviosismo, no ha concurrido al festival. Han sido muy numerosas las obras presentadas. Obtuvo el primer premio la canción titulada Llevan, de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años. Ser agua y viento para conseguir tu amor. Llevan las aguas, llevan los vientos, dulces palabras, mis pensamientos sigue ganando victorias en la canción ligera que luego cantará el mundo con alegría.
¿Pero tú recuerdas en qué ganaste las 50.000 pesetas que te dieron de premio? ¿En qué gasté, dices? Sí. Sí. Bueno, lo primero que hice fue dar la entrada para un piso. ¿Eh? Para la cosa del sillón que te he dicho antes, de estar seguro de no tener que agarrar cosas que no me interesaran. Y lo que restó me lo gasté en una portada de Primer Plano. De Primer Plano, una revista que se llamaba Primer Plano. 2 meses después, efectivamente, ibas a la... Que a raíz de esa revista me salieron muchos contratos, que por eso lo hice. Sí. Ahora. Pero es como entonces así de que lo cosas hago para tu promoción. ¿Eh? Que no todo ha sido caer bien, que ha habido que comprar cosas para la promoción. No, ¿no? Solamente así esa vez me estás diciendo que gasté ese dinero y te digo que lo gasté. Después ya no he necesitado nunca de comprar ni pagar nada. Bueno, efectivamente, 2 meses después... Y como normalmente me pagan a mí. Por cierto, ¿cuánto me vas a pagar por esto? Lo que tú quieras. Estábamos en el Olimpia. Efectivamente, tú habías profetizado que irías en 6 meses al Olimpia, fuiste en 3. Sí. Y allí empezó una serie de ininterrumpida de galas y de festivales por todos lados. En el 65 presentaste tu primer espectáculo propio en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Creo que eso era una cosa completamente desusada, que no había ocurrido nunca, que un solo cantante cantara durante 2 horas. Entonces, ¿consideras 2 horas y media? Tan desusada que en mi casa de discos estaban tan aterrados que la mitad no fueron. ¿Eso fue una osadía? Creyendo que iba a ser el desastre de los desastres. Y hasta mi manager... Hasta mi manager se fue a la acera de enfrente, a un bar, aterrado de lo que pudiera pasar. Cuando empezó a oírse un estrepitoso ruido en el teatro, de que estaba todo el teatro puesto en pie, entonces pues ya todo el mundo lo dio por hecho diciendo, ya decía yo, ya lo decía yo. Pero era mentira, al principio decían que estaba loco. Bueno, y pues con el tiempo demostró que no estaba tan loco. Triunfaste, efectivamente. Pero tu consagración... Bueno, digamos que la palabra triunfo es una palabra muy rimbombante, caray. Digamos bueno, que llegaste al teatro y se puso en pie y hubo muchos aplausos. Digamos que, empecé el buen camino, ahí estaba mi camino. Bueno, poco después, en el 66, te presentaste en al Festival de Eurovisión con la canción Yo Soy Aquel. Eso fue realmente lo que te dio más popularidad y muy poca gente no conocerá la canción Yo Soy Aquel. ¿Tú qué crees que es lo más importante que tú has aportado en eso? ¿Crees que es la voz o ha sido tu forma peculiar de...? No, yo en Europa fui una sorpresa tremenda, un choque, igual que fui en Estados Unidos la primera vez que me vieron en el Ed Sullivan Show. Mi forma de hacer es muy diferente a todos los demás. Entonces, cuando yo me paré ahí, o sea, entré en cámaras en Eurovisión, fuera y aparte del puesto que ocupé y del zambombazo que fue en España tan tremendo, pues como 20.000 personas fueron a recibirme cuando llegué del aeropuerto. En esto, pero más que eso fue el enorme cartel que yo me hice en Europa entera con esto. O sea, yo me acuerdo que esa misma noche Petula Clark desde Londres la llamó, a donde se estaba celebrando la competición, para decir, este señor, un contrato de X programas de televisión conmigo en Londres, de Alemania. O sea, fue... Y sin embargo, no llamaban a quien había ganado. O sea, ya fue... En la suerte, porque no. Fue una cosa... Muy especial. Lo mío no era un cantante más que salió ahí y cantó una cancioncita de 3 minutos y se fue, ¿no? ¿Crees en la suerte? Te preguntaba. Creo en la suerte, pero la suerte hay que mimarla. ¿Pero crees que todo el mundo tiene alguna vez la suerte? Sí, sí, sí. Sí que sí. Le pasa por delante de la casa. El carro de la suerte pasa una vez por lo menos delante de tu casa. Ahora, hay que saber verlo y subirse a él y que luego no te bajen ni a patadas. Y a ti no te bajan. No, a mí ni a patadas. Tú tienes una cantidad enorme de canciones que han sido números uno. Yo soy aquel, el tamborilero, hablemos del amor... No siga porque es todo el programa. ¿Cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna favorita? Siempre la última, porque es la que menos usada tengo. Despertar al amor para mí en este momento. Tú eres un cantante o un artista, como prefieres que te llamen, que ha llenado los mejores escenarios del mundo. Ha llenado el Olympia, ha llenado el Madison Square Garden de Nueva York, el Talk of the Town en Londres, la ópera en Sydney, Japón creo que también, en toda Sudamérica, desde luego. En Rusia también, efectivamente. En Alemania. ¿Cuál es el escenario que es el favorito tuyo, el preferido para ti, en el que te has sentido mejor? Bueno, aquí hay que partir dos cosas, por supuesto. Primero, en mi tierra, en España. Cualquier escenario bueno,
de que haya en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Málaga, quiero decir, en España, es siempre para mí primero porque estoy en mi ambiente y en mi salsa. Fuera y aparte de aquí, pues la audiencia de la Unión Soviética conmigo. ¿Pero cómo te la explicas tú, la audiencia que tienes tú en la Unión Soviética, si tú eres oficialmente un niño de derechas, ¿no? ¿Y qué puñetas tiene que ver la política con el artista? No sé. Ah, no sé. Porque por eso te pregunto. Yo estoy yendo a la Unión Soviética desde el año 68, creo que fue la primera vez. O sea que aquí estaba en pleno auge Franco y por eso no dejaron de llamarme. O sea, yo es que siempre he estado aparte de esas cosas. Yo no juego al juego de la política para nada. O sea, ¿cómo me explico? Pues me explico que, por ejemplo, se llevaron mis películas allí porque las compraron en el Festival de San Sebastián, las tradujeron al ruso a la hora que yo hablaba y fueron una sensación. Y ahí tienes a Rafael en la Unión Soviética, día y noche, todos los días, vamos. Y yo paso de estar cantando en Moscú, paso a cantar a Washington, al Kennedy Center, o paso a Canadá, a Montreal, y ya mi pasaporte, ya los de la aduana, los de migración, vamos, no los de la aduana, no, los de migración, ya que me conocen, ya se ríen, pero al principio empezaban a ver visas de la Unión Soviética, visas de Checoslovaquia, visas de Canadá, visas de Estados Unidos, visas de México. Decía, pero bueno, ¿esto qué es? Pero ahora ya se han acostumbrado. Es que yo creo que el arte no tiene nada que ver con la política. Oye, de las 16 películas que has rodado y que tanto éxito han tenido en la Unión Soviética, ¿tú estás contento con alguna de ellas? Bueno, yo creo que en el momento que las hice estaban muy bien. No las haría ahora sí, pero las hice con un bagaje ya de categoría grande, porque escribía guiones Antonio Gala en alguna de ellas. Me ha dirigido Mario Camus, me ha dirigido Juan Ibáñez en México, que es un director importantísimo. ¿Y tú te consideras un buen actor o no? No me para pensarlo, porque tampoco las películas que yo he hecho exigían que yo hiciera nada importante. Eran con muy bonito color, muy bien hechas, con mucho dinero, y que cantara muchas canciones en primer plano y punto. Ahora yo me plantearía el hacer cine de otra manera. Lo que pasa es que ahora, desgraciadamente, yo no tengo tiempo para hacer cine. Para hacer cine se necesita tiempo. Estar un año en un sitio, preparar un guión, hacer la película, doblarla, y yo no tengo ese año. Pero algo de actor sí has, algo de teatro sí has llevado a tus propias representaciones, que son un show, ¿no? Alguna vez has dicho incluso que pretendes ser un actor de la canción. Bueno, es que yo creo que las canciones para mí son comedias en 3 minutos. ¿Y eso lo llevas muy preparado? Yo no ensayo nunca, jamás. Esto... ¿Tú no eres un artista de espejo? Lo juro, por Diosito lindo, como dice un amigo mío. Yo no soy artista de espejo, jamás he sido artista de espejo. Lo que pasa que no puedo negar que si yo canto una canción por primera vez y hago una determinada cosa que surte mucho efecto, inconscientemente la repito. Pero los gestos son espontáneos, ¿no? Espontáneos, totalmente espontáneos. Si fueran estudiados, yo me quitaría muchas cosas feas que hago. Eso está... bien claro. ¿Y el hecho de que salga siempre con traje oscuro? ¿Eso por qué? No tiene una explicación. La única explicación que te puedo dar quizás es porque le va muy bien a la luz, que la gente no se distrae, están pendientes de tu cara y tus manos y de tu voz. Decirte esta noche lo que siento, pero estás tan lejos esta noche, tan lejos. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, en esta noche. No puedo arrancarte de mí,
no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento, y solo deseo venir, verte aquí. Esta noche quisiera que volviera esta noche con el viento y vieras con tus ojos esta noche lo que siento. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Al recuerdo tu voz aún la siento y solo deseo venir, verte aquí en esta noche. No puedo arrancarte de mí, no, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí. ¿Cuál es la frase que te han dedicado que más te ha gustado? La última. Me pasa como con las canciones. En la crítica de Los Angeles Times, de hace 12, 14 días, de mis últimos conciertos en el Ryan Theatre de Los Ángeles, decía que yo era indudablemente como Marcel Marceau, en cantante. ¿Y la que menos te ha gustado cuál es? ¿La que menos me ha gustado? Pues que me digan cantante solo. Bueno, alguna habrá habido más dura, ¿no? Pues que me digan que soy estudiado, por ejemplo. Cuando no es verdad. Si has estudiado. ¿Perdón? Ah, si estudias estudiado tu propio personaje. Gestos, cuando no es verdad. Que digan que me equivoco, no, pero que soy estudiado, no, porque no lo soy. Y tú lo sabes muy bien que ni esta entrevista está estudiada ni nada. Ni quiero ver las preguntas ni nada. Oye, ¿cuáles son tus cantantes favoritos? ¿Cantantes? La palabra cantante. Bueno, Plácido, Montserrat. Luego ya vamos bajando un poquito. Shirley Bassey. Bajando un poquito, digamos. No bajando de categoría porque son diferentes cosas. Shirley Bassey me entusiasma más. Es un pedazo de artista impresionante. Me encanta. Me gustaba mucho Jacques Brel, fíjate que no tiene nada que ver. Me entusiasma Becot por su mise en escena, su puesta en escena. Ay, hay mucha gente. ¿Qué es lo más importante que te ha ocurrido en la vida? Casarme. ¿Casarte? Cuando, antes de casarte, 10 años... No, pero no por, por el hecho de casarme, sino cómo me casé, con quién me casé, en la edad que me casé, porque estabilizó mi vida de una forma tan grande que yo necesitaba esa estabilidad emocional, igual que en un tiempo necesité esa estabilidad de esas 100.000 pesetas para poder decir esto no y esto sí. Entonces, mi mujer para mí ha sido, aparte de que estoy muy enamorado de ella y que nos adoramos y nos queremos mucho, ha sido para mí esa tranquilidad enorme que yo vuelvo a casa feliz. O sea, no, yo cuando termino el teatro digo, no digo, ¿y dónde voy ahora?
A casa. Voy a casa. Me encanta. Tú, efectivamente, te casaste con Natalia Figueroa en 1972. Pero unos años antes te habías dicho, quiero casarme con una mujer como mi madre. ¿Natalia era así, era como tu madre o no? Yo dije que una mujer como mi madre. Habías dicho, sí. Pero sería en el sentido de buena persona, de buena gente, de bien. Ah, yo no sé en qué sentido. Tú... Porque... Oye, cuando te casaste... Indudablemente mi madre es bastante diferente a Natalia. Aunque tienen varias cosas en común. Me debería referir a una persona que, pues, como mi madre, pues una persona muy en el hogar. Porque Natalia, aunque tiene otra imagen, es una mujer muy de casa, muy de su casa. Muy de escribir mucho, pero en casa. Le gusta mucho estar en casa, salimos muy poco, como la gente bien sabe, porque no salimos mucho en ecos mundanos. Oye, cuando te casaste nadie daba un penique por el matrimonio, todo el mundo creía que se iba a disolver en meses. ¿Cuál crees que es el secreto de que haya durado tantos años? ¿Y por qué esa manía? Ah, eso... ¿Pero por qué esa manía de hacer pronósticos? Como si fuéramos una quiniela, no, hombre. Pues ha durado principalmente... ¿Por qué dura un matrimonio? Porque dos personas se quieren mucho. Porque dos personas se respetan mucho. Porque son muy amigas. Porque se comprenden una a otra. Porque los defectos que tienen uno y el otro se los conocen y se los saben sobrellevar. Porque tienen una vida en común que defender. Porque quieren ser felices a toda costa. Y mi mujer y yo nos levantamos todas las mañanas, aunque estemos separados, y yo esté en Singapur y ella esté en la Conchinchina, con el deseo de ser felices, de trabajar por nuestra felicidad, de hacer nuestra felicidad. Oye, en una ocasión dijiste que te hubiera gustado ser el ratón Mickey. ¿Por qué? No, yo no he dicho eso. ¿No has dicho eso? No. Es mala información mía. Sí, me hubiera gustado ser... Hombre, tampoco me hubiera parecido mal. Pero me hubiera gustado ser Walt Disney, o sea, el que creó al ratón Mickey. Ah. Sí, yo siempre... En la cresta de la ola. Y con tus insomnios, que creo que los tienes frecuentemente, ¿qué haces? ¿Qué haces por las noches? ¿Qué quieres que haga? Paciencia. Pues nada, me bajo aquí, pongo películas, me voy al despacho, escribo. Cuando estoy en un hotel es más difícil porque tengo menos espacio. Pinto por las noches. Y bueno, pues trato de sobrellevarlo lo mejor que puedo. ¿Pintas? ¿Nunca has expuesto? No pinto monas, pero pinto. ¿Pero pintas cuadros? Sí. Voy a exponer. Voy a exponer, pero para una cosa benéfica también. Así para que me den menos palos. Oye, creo que tienes una obsesión también tremenda por la limpieza, que llegas a lavarte la cabeza 2 veces al día. ¿Tú a qué atribuyes esa manía? Bueno, es que yo necesito, cuando estoy cantando, si hago 2 conciertos al día... Necesito lavarme la cabeza 2 veces al día porque yo termino empapado como un pollo. Entonces, no voy a salir a la segunda función así. Entonces, tengo que ducharme y lavarme la cabeza otra vez. Oye, Rafael, hace muy pocos meses, en diciembre del 83, el diario ABC publicó una encuesta de popularidad entre cantantes. ¿En diciembre? En diciembre del 83, me parece. No estaba yo aquí. Pues se publicó la encuesta de popularidad entre cantantes. Tú estabas entre los 10 primeros, pero hacías el número 7. ¿Todavía estoy entre los 10 primeros? Hombre, pues me parece una maravilla. Si después de casi 25 años sigo con toda la gente que ha salido nueva, sigo estando entre los 10 primeros... ¿En qué? ¿De 7? El séptimo, sí. Delante estaban pues me Julio parece Iglesias, una maravilla. Camilo VI, Serrat, Miguel Ríos, Perales y Víctor Manuel. Y por detrás de ti, Juan Pardo y Miguel Bosé. ¿Tú crees que la ¿Miguel Bosé detrás? Sí. Pues me parece una maravilla. De tal manera, te decir que, quedando el primero o el último, las listas estas de popularidad o lo que fuera, es que no sé lo que es, de lo que me estás hablando... Bueno, es una encuesta de popularidad. Una encuesta, sí. Siempre refleja nada más que el gusto de la persona que lo hace, del director de ese periódico o de los que han opinado, que serían 10 o 20, ¿no? Nunca coinciden con el grueso del público, jamás. Porque si coincidieran con el grueso del público... Esas personas que es nombrado antes que yo tendrían 200 discos de oro también. ¿Es ahí el problema? Oye, Rafael, tu última actuación sonada en España creo que fue en 1980, ¿no? Conmemorando tus 20 años en escena, en el Monumental. No, hombre, fue muy sonado también el año antepasado, un concierto que di en El Español. Bueno, a raíz de ello... Se televisó también.
que bueno, ya eran, ya llevas 100 personas entre músicos y bailarines, tú mismo creo que haces la coreografía y buscas todo los cines que metes y el láser y todo esto. Pero a partir de estos últimos, algunos, aunque has tenido también muy buena crítica, algunos han empezado a decir que tú estabas perdiendo voz. Tú a esa crítica... ¿Voz? Voz. Pues que siga perdiéndola así. no es verdad, estoy fenomenal, estoy en un momento de mi vida estupendo, pero estupendo, estupendo, y clínicamente, según me dice mi médico, hay 7 años, o sea, estos son ciclos de 7 años, entonces, de ahora, que tengo ya 39, pero en fin, 23 para los amigos, hasta los 45 voy a tener una voz muy redonda y muy estupenda, como en este último disco que he grabado ahora, que está fenomenal de sonido de voz. Indudablemente, cuando empiece a cumplir años, empezaré a perder algo de voz. Pero bueno, estoy preparado, eso, indudablemente, pero por ahora no hay ese problema. Todavía cuando grabo me tienen que decir, acorta las notas un poco, hay demasiado volumen de voz. Y así que no hay ese problema. Tú todavía inauguraste los recibimientos multitudinarios en los aeropuertos cuando llegabas y estabas entonces arropado por un montón de clubs de fans. Y con esas legiones de 15 años, bueno, ¿qué ha pasado ahora? Esos clubs siguen. Pero ya no se les ve, ¿no? Pero como se le ve que ya no tienen 15 años. Bueno, algunas sí, porque hay nuevas y nuevas. Así se Yo tengo clubs, sí. Bueno, ahora este próximo domingo tengo una reunión con ellos. Yo tengo clubs en Pero Madrid. Siguen siendo tan numerosos. Sí, sí. Que ya no meten ruido como metían antes. No, es que no les dejo. O sea, yo les pido, por favor, o sea, grititos, no. Yo me acuerdo una vez que fui... ¿Dónde fue? Me parece que fue... ¿Dónde fue? Buenos Aires, creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Que hacía como 3 años que no iba. Entonces, apareció en el escenario... Y empecé a cantar y empezaron a gritar. Y entonces ya al tercer o cuarto número me paré la orquesta y dije, ¿cómo se nota que hace 3 años que no vengo? No me griten, pues no viene a cuento. Y desde entonces ya no he vuelto a gritar. O sea, dicen bravo y aplauden, pero no gritan. Pero yo tengo mis clubs de fan, afortunadamente, en Madrid, bueno, en España, en otras partes de España, en Nueva York, en México, en Argentina, en Chile, bueno, en Venezuela, en Australia, en Rusia. ¿Pero todo de quinceañeras? No, van de quinceañeras hasta las que ahora tienen 35, 36, que eran las quinceañeras entonces. Que sigue siendo Y ahora son madres, y ahora tienen... Sí, yo tengo dinastías hasta que tienen... Ha sido la abuela, la madre y la hija. Oye, por último, Rafael, ¿qué diablos pasa con tus memorias? Que creo que están escritas y el editor Lara, además, te ha ofrecido un cheque en blanco por ellas. ¿Lara? No. No, lo que pasa que... No, esto no es verdad. Lo que pasa que sí, yo tengo mis memorias escritas, eso sí es verdad. Pero hay una cosa. Con la edad que yo tengo, en plena actividad como yo estoy, sin parar un solo día, yo no puedo decir, esta fue mi vida. Es una cuestión de tiempo. Entonces voy a esperar 30 años más para hacerlo. Te puedes sacar el primer tomo y luego... No, que sí, por fascículos... En revistas del corazón y todas esas cosas. No, hombre, esas cosas yo no las hago. Pues muchas gracias, Rafael. No necesito todavía esas cosas. Gracias. Gracias a ti. Rafael, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? Bueno, ni alto ni bajo, dejémoslo en la mitad. ¿Cuál es la obra humana que más admira usted? Pues cualquier cosa que sirva para aliviar el dolor humano, el dolor físico. ¿Y la que más deplora? Las armas, por supuesto. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? ¿Pecado? Caray, eso es muy antiguo ya, ¿no? Yo creo que eso del pecado depende de la conciencia de cada uno, ¿no? Pecado. Paso. De no haber sido usted el cantante Rafael, ¿qué cantante hubiese querido ser? Me hubiera gustado ser el artista Rafael. Díganos, ¿cuál es su sueño favorito? Bueno, es que yo no tengo sueños favoritos porque como padezco de insomnio, pues no duermo. ¿Y la peor de sus pesadillas? Es que como no duermo... Elija usted 3 cosas para llevarse a una isla desierta. Caray, esto... No pienso ir a ninguna isla desierta porque las islas, sean desiertas o no, me dan claustrofobia. Yo tengo que tener una salida. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? Vicio. La drogadicción ajena, naturalmente, porque yo no la uso.
¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? ¿Íntima, íntima? Íntima, íntima. Pues... bueno, con el permiso de su marido y de mi mujer, pues con Concha Velasco. ¿Puede darnos usted tres buenas razones para vivir? Jacobo, Alejandra y Manuel, mis hijos. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Reencarnarme en un maravilloso artista. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Bueno, es que normalmente los momentos más divertidos no deben describirse porque suelen ser unas cosas íntimas, ¿no? Entonces paso. Entonces, ¿querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Es que tampoco te voy a contar aquí un drama, hombre, ¿no? Francamente, ¿usted daría su vida por algo? Por algo, quizás no. Por alguien, quizás sí. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? No me preocupa mucho ese tema, quizás, pues... con la palabra artista. Había un artista en los años tal que... pero tampoco me preocupa mucho eso de ser recordado, ¿no? ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. No, nunca lo he sentido. Porque si lo hubiera sentido, no lo hubiera hecho. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? En eso Pedro Ruiz y yo estamos de acuerdo. Siempre decimos que nos hubiera gustado ser altos y con los ojos azules, pero ni modo. Rafael, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Y por último, ¿quiere usted formular un íntimo deseo?